Pues aquí, pues nosotros aquí en la comunidad del Jagüey llevamos una tradición muy antigua. Una cosa que pues que sí sufrió la gente esa crisis. Pero la gente hasta la vez lo siguen recordando. Entonces en aquellos años, aquellos antiguos no le decían crisis, le decían mayantle. Ajá. El mayantle, pues ellos lo conocieron como una necesidad pues muy dura. Entonces ellos no le llamaban necesidad, no le llamaban pues crisis, le llamaban mayantle. Cuando en la casa, en el hogar, se acababa pues ahora sí el comestible, que era pues el maíz. Entonces la gente dice, ahora sí nos está dando recio el mayantle, ¿verdad? Lo que pasaba en esos tiempos antes es que la gente pues por una parte dicen que sufrieron por estar dominados a un cacique, a una sola persona. Entonces, por decir, aquí en el Jagüey, todo el terreno de que es el Jagüey lo dominaba una sola persona. Así es que aquella persona, el que le quedaba mal, ya no le daba para trabajar. Entonces, todas las personas, según cuando dicen que hubo un rico aquí en el Jagüey, todas las personas pagaban para trabajar. El campesino, el agricultor, trabajaba donde esa persona mandaba. Dice, aquí no vas a sembrar aunque te esté gustando la tierra. Yo te voy a dejar esa ladera allí. Allí siembra. Si te gusta, siémbrala, si no, no. Esto lo voy a sembrar yo, o se lo voy a dar a fulano que es mi más amigo. Entonces, que esas personas les pegaba mucho pues la necesidad. Con tal de pagarle a ese rico hacendado, entonces pues aunque le quedara poquitito, le quedaba poquitito, pero para quedar bien con aquel rico hacendado. Hasta que pues ahora sí se hizo la revolución, sacaron al hacendado de aquí del Jagüey. Entonces ahora sí, ya cuando el reparto de terrenos, entonces ahora sí pues los que no se metieron a la guerra se quedaron y ya agarraron un pedacito y dice, pues yo voy a sembrar aquí, y todo ya era para ellos. Entonces ya allí empezaron a mejorarse, entonces pues empezaron a dejar de sufrir. Entonces ellos también ya empezaron a aprovechar el agua. Ya se repartieron las tierras de riego, entonces ya agarraron sus terrenos y empezaron a ocupar el agua ya. Cada quien sembraba su pedacito de terreno de riego y lo regaba también ya con el agua, porque ya el hacendado ya había dejado todo eso. Allí ya empezaron a quedar contentos, porque cada quien lo que trabajaba ya era para ellos, porque pues aunque no se diera mucho, pero ya salieron de todo eso, que pues no se les daba el maíz, dejaron de pagar rentas,
todo ya les fue dando mejor, pues. Y si se les daba, muchito era para ellos, si no se les daba, pero lo poquito que se les daba ya era para ellos, ya no tenían que quitarle para pagarle al rico. Y siendo de que el rico también no había comprado el terreno, nomás vino y lo agarró. Pero él sí se estaba mejorando y toda la gente pues sufrió a causa de eso, de que pues no eran dueños y el que se oponía pues ya no le daba trabajo, ya no le daba terreno. Y ese claro que estaba con una necesidad siempre, 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 porque pues siempre tenía que estar pegado trabajando con él y le pagaba pues ahora sí lo que él quería. Y si quieres te pago tanto y si no, pues búscale otro lado. ¿Y dónde más iban a buscar? Entonces allí estaba la necesidad en aquellos años. Pero de ahí para acá, cuando el rico hacendado dejó, aquí le pues, según así le decían rico hacendado porque tenía pues la hacienda allá abajo, que pues si ya pasaron por ahí se ve todavía las ruinas ahí. Ese era el amejorado, ajá, que pues todo era para él. Y la gente que vivió aquí en esos tiempos, los poquitos que eran, pues siempre estaban pues de por sí con necesidad, no podían aprovechar el agua, no podían aprovechar pues los terrenos. Pues él decía si les daba terreno de riego o no les daba, de todo modo esa gente tenía que pasársela así pues sufriendo. Pues anteriormente pues los maíces aquí siguen siendo igual, entonces pues yo pienso que no hay que dejar perder ese maíz, porque si nosotros vemos que ahora estamos un poquito ya más mejor que antes tocante a las cosechas de maíz, pero si nosotros nos dejamos engañar por maíces que dicen que es de alto rendimiento. Por una parte, pues yo no lo he sembrado, pero dicen que es de alto rendimiento por una parte. Pero por la otra, pues podemos caer pues otra vuelta como sufrieron los antepasados. Porque si nosotros perdemos nuestros maíces criollos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que tengamos dinero o no tengamos, les vamos a enriquecer sus tiendas, sus cajas fuertes a los grandes empresarios. Entonces allí vamos a volver a, pueda que pues, si nosotros nos dejamos llevar por aquellos que vienen dando asesorías que dicen que esos maíces son de alto rendimiento, pues van a ser de alto rendimiento pues para los empresarios. Eso sí, va a ser de alto rendimiento para los empresarios, pero para los agricultores no. Porque los agricultores, pues nosotros siempre buscamos pues una manera de que nos vaya quedando algo para comer. Entonces nuestros maíces criollos nunca los hemos cambiado y ni los cambiaremos, porque allí no nos cuesta la semilla para sembrar, nada más la apartamos. Y la gente que no echa de ver eso, pues en eso estamos mal. Porque si yo, por ejemplo, pierdo mi maíz criollo,
a fuerza tengo que darle dinero a la empresa, al comerciante. Entonces, si el bulto de maíz, si ahora me está costando 1,000 pesos y lo sembré y no se dio, entonces quiere decir que yo ya caí a la misma crisis, a la misma necesidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si por ver que ese maíz se da en otros terrenos, yo también me voy allí, que se va a dar en mi terreno, me compro un bulto de maíz, me costó 1,000 pesos y no se dio, y ya no sembré mi maíz criollo, al año tengo que volverle a llenar su bolsillo al empresario, al comerciante. Y allí quiere decir que yo voy buscando a lo mismo que era antes, la misma crisis o el mismo mayante. Porque el gobierno no le importa si yo se me acaba mi maíz en junio. El que le importa, pues compren semilla mejorada, que dicen semilla seleccionada por aquellos que vienen de allá. Ahí les va un bulto de semilla para que siembre, que les va a dar buen rendimiento, pero si no se dio, el gobierno, ¿qué le importa? A ver, no me va a mandar unos 4 o 5 sacos de maíz regalados. Le tengo que buscar yo para que yo esté, para que mi familia en la casa pues no sufra con ese mayantle, con esa necesidad. Entonces, allí si nosotros como campesinos, como agricultores, no nos fijamos en eso, entonces sí vamos a caer a lo que sufrieron los antepasados. Ya volvimos, estamos volviendo a lo mismo que sufrieron los antepasados, pero que ellos sufrieron porque pues ellos no tenían terreno. Ahora nosotros contamos, aunque sea con un pedacito de terreno de 1 litro o de 2 litros, pero si nosotros no nos fijamos con conservar la riqueza que nos dejaron nuestros antepasados, sí podemos caer como sufrieron ellos. Entonces no hay que permitir eso, pues, porque sí está en serio esto. Ahora sí, que nosotros es mucho pensarle y darle vuelta cómo vamos a salir adelante. Debemos de pensar mucho en eso, de que nosotros pues busquemos y piensemos bien de no perder las riquezas que nuestros antepasados nos dejaron, que hace muchísimos años. Y lo que ahora el gobierno está viendo, de que pues en vez de mejorar su nación, pues hay partes que ni siquiera nos toman en cuenta, que digan, no, pues comunidad fulana, pues allí están pobres. Pues en vez de meter semillas que están viniendo, que ni siquiera sabemos de qué calidad son, si se dan en terreno caliente, se dan en terreno frío, entonces el gobierno eso no ve. Es que pues el gobierno lo que quiere es puro dinero, porque el gobierno está de acuerdo con los empresarios. Entonces, eso es la tradición que aquí en la comunidad del Jagüey siguen todavía con eso, de que el día de San Miguel, ese día pues se disfrazan algunas gentes y salen a juntar los elotes, lo que le regalan, todo, elote, calabaza, tamales, ¿va? Eso quiere decir que todavía siguen recordando eso de aquel tiempo, del mayantle.
hasta la vez se sigue llevando esa tradición, pues que no, los antiguos la dejaron y no la quieren dejar de hacerlo, pues. No quieren dejar de hacer ese costumbre, pues, de esa tradición de que se pierde. Thank you.